Ahí Corujo, que ya hizo el lateral para Musis. La tiene Musis, la perdió. Recuperó otra vez Mancilla, para mí lo mejor de Olimpo. La apertura sobre la izquierda para que corra ahora el veloz Cavalucci. Mano a mano con Cauterucho, viene el centro y está. ¡Gol! ¡Vicini! ¡Gol! ¡Gol! Panchito Piscini, de la casa tenía que ser, Bahiense tenía que ser, en un momento complicado, en donde el ambiente no estaba lindo en el Carminati, créanme, cuando se venía la presión, vino el desborde de Cavalucci por la izquierda, el centro, al punto penal, apareció solo por el segundo palo, apareció Francisco Piscini, el 7 bravo que tiene Olimpo, para poner el 1-1 parcial en casi 29 del primer tiempo. En la tribuna de O'Higgins hay un hincha que dice: yo no soy de Olimpo de corazón, yo soy de Olimpo de alma, que el corazón se muere, pero el alma es eterna. Empata Olimpo en el momento justo porque, repito, el clima, el ambiente en el Carminati no era el mejor. Vamos a tirar para adelante todos juntos, muchachos. El centro de Cavalucci, definió Piscini, Olimpo 1, San Lorenzo 1, en 29 del primer tiempo. Anticipando Villanueva, viene la pelota del Chori Vega y está para Mancilla, por arriba, por arriba, por arriba, ¡gol! 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 ¡De Olimpo, de Olimpo! Apareció Jacobo Mancilla, que la puso por arriba del arquero Ayala. Un pase de galera y bastón del Chori Vega. Tenía que aparecer el mago, el Chori Vega. Un pase entre líneas fantástico para que pique Mancilla, que con la de palo, con la derecha, la puso por arriba del arquero. ¡Qué momento Olimpo para ponerse arriba! En 32, casi 33 del primer tiempo, un pase mágico, maravilloso, de los que saben, del Chori Vega, que se vistió del Gallego Palacio, del Enano Role, ¿por qué no del Chavo Galarza? Para Mancilla, que fue del Orte, que fue el Ruso Smith, que fue el Zungi Blanco. Así se sale Olimpo, así se sale del pozo, jugando con el corazón. Hay que jugar como aquellos que jugaban por la camiseta. El gol de Mancilla, arriba Olimpo, 1-0 el Aurinegro, en 33 del primer tiempo. Basax haciendo el lateral, era Blanco, Jonathan Blanco, viene la pelota ahora para Coniglio, camina Coniglio. Sigue el número 9 de Olimpo, Alex Chacarita, la aguanta, bien la hizo Coniglio. Sigue Coniglio, la pelota va para Piscini, enganchó, tiró, ¡gol! 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 ¡De Olimpo, Panchito Piscini! Bahiense tenía que ser, una gran jugada de Coniglio, aguantándola en el área, liberando el camino, quedó solo Piscini, que la puso al segundo palo de Rodrigo Rey, abriendo bien su pie zurdo, desatando la algarabía en el Roberto Carminati. Un golazo de Olimpo para el 2-0 parcial. Apareció Francisco Piscini, Panchito para los bahienses, un hombre de la casa para de a poco ir liquidando la historia. Piscini y el 2-0 para Olimpo. Los infelices no pueden creer la alegría que sienten, porque con un grito de gol son felices de la vida. Piscini y Olimpo, ya estamos en 26 del segundo tiempo. Ojalá que sea partido liquidado, pero falta muchísimo, así que no lo voy a decir. Piscini, gran jugada de Coniglio. Olimpo 2, Godoy Crucero. En 10 minutos y medio del segundo tiempo, la bajó de pecho Óbolo, bien jugando para el equipo. El pase fue malo para Picante Pereira, por eso recuperó Moiragui y se viene la réplica, atención. Sobre la izquierda, correcto, con Amoroso, le pasa por atrás Quiroga, se viene Amoroso, tiró, ¡golazo! ¡Gol! 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 De Olimpo, golazo tremendo de Joel Amoroso.
casaca número 8, no había aparecido en lo que iba del partido, pero el villano, el pirata, apareció amoroso, recibiendo la pelota sobre la izquierda en una buena contra de Olimpo, enganchando para la pierna hábil, enganchando para la diestra, y sacó un derechazo temible, imposible para el experimentado Lave. Está ganando Olimpo en el momento justo porque no pasaba nada en el partido. 11 del segundo tiempo, todo el mundo tiene problemas y el fútbol siempre termina siendo el psicólogo más barato. Si Olimpo gana, me olvido de todo y soy feliz toda la semana, dice un hincha en la tribuna de Cayo Higgins. Está ganando Olimpo, qué golazo, un golazo que paga la entrada. Lo hizo Joel Amoroso, casaca número 8, ahora en 12 del segundo tiempo, Olimpo 1, Belgrano 0. Fernández, está solo Coniglio, viene Coniglio, enganchó, viene Coniglio, la picó, ¡gol! 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 ¡De Olimpo Coniglio! De galera y bastón Coniglio, la picó por arriba del arquero Rey, que quedó mirando para todos lados como desorbitado, sin entender la gran jugada que hizo Fernando Coniglio. Una resolución de crack, una resolución de jugador de otro nivel. La pelota otra vez recibió de espaldas al arco, cuando vino el centro por bajo de Julián Fernández, y la pinchó con toda la sutileza posible por arriba del arquero Rodrigo Rey, que ya tres veces la fue a buscar al arco. Recién con Franco decíamos cuánto hacía que Olimpo no hacía dos goles. Bueno, hay que remontarse ahora al archivo para ver cuánto hace que Olimpo no hacía tres. Tricota en el Carminati, un golazo tremendo de Fernando Coniglio. Con 10 Olimpo, jugó mejor que con 11, la pinchó por arriba, metió el tercero, el número 9, oriundo de Labor, de Córdoba, con acento cordobés, Olimpo 3, hoy Crucero.